Ñukana paikuyki hatun taita inti. Ñukana paikuyki sumak pachamama. Kankuna nokapi kashankiki. Nokapas kankunawa kashani. Apawayko mosoh unayman. Maipi walkenchiskuna. Hanak pacha unu. Kuchiwankuska suya wachanchis. Sacerdotes de todo el mundo, nos encontramos en camino a activar el chakra de la tierra, el corazón de la tierra. Esta es una profecía sagrada de los incas, que al activar el chakra de la tierra, activamos la curación de la tierra para entrar a una nueva era. Tawa te tain ti shungo kinawa rain kun shungo bapnai cha pachama shungo kapau taya chi. Llegó el momento de cumplir mi misión. Ahora empiezo mi peregrinaje para ayudar a la sanación del corazón de la tierra. Antes de partir, me despido de Don Rufino, mi sabio amigo chamán. Según las profecías de Centroamérica y Norteamérica, y nuestra profecía inca, decimos que estamos viviendo el comienzo de una nueva era. O sea, en todo el mundo está cambiando ahora. Sí. Ñaupani, para nosotros, para el pueblo milenario de Chucuito, es un honor tenerlo, un hijo escogido por la madre naturaleza. La madre tierra sabe a quién enviar a otros lugares para que un tiempo también vuelva con nuevas, con otras sabidurías. Thank you.
al inicio de una nueva era, fue tradición de los sacerdotes del sol peregrinar en sus territorios para recolectar nuevos conocimientos. Hoy yo tengo la posibilidad de seguir mi visión, de peregrinar por las antiguas culturas solares alrededor de la Tierra. Mi peregrinaje me lleva a la celebración del solsticio de invierno en el templo de Tiahuanaco. Nuestros mitos cuentan que esta ciudad-templo fue construida por los lemurianos, una de las primeras culturas desarrolladas del mundo. Hasta ahora, Tiahuanaco es uno de los lugares más conocidos de adoración al sol. Muchos representantes de comunidades y sacerdotes de otras culturas han reconocido la señal del tiempo de este histórico día. Hemos pasado toda la noche bajo un intenso frío para estar presentes en este solsticio tan significativo. Nuestros cálculos indican que a partir del solsticio, la luz del sol llega con una vibración más intensa a la Tierra. Este solsticio de invierno del 2007 nos deja la semilla del gran cambio. A través de nuestras manos, recibimos la nueva luz del sol y la dejamos que fluya hacia nuestros corazones. En los próximos años, la nueva vibración del sol producirá cambios determinantes en nuestro planeta. En la Puerta del Sol, terminamos la ceremonia con una oración. Esta puerta es para nosotros el abuelo de todos los calendarios. Aquí, los viejos lemurianos representaron el transcurso del tiempo en códigos. En los dibujos de este calendario, que también muestran a nuestro creador cósmico Wiracocha, puedo descifrar el ciclo de tiempo más grande de la humanidad, el año cósmico, que abarca alrededor de 26.000 años. Este gran ciclo está por terminar. ¡Qué momento tan especial! Nos encontramos en la preparación hacia un gran ciclo de tiempo, hacia un nuevo año cósmico. Hasta que este ciclo empiece, viviremos una época de importantes cambios que durará algunos años. En el continente americano, los pueblos originarios creemos que depende de todos nosotros
que la transición hacia la nueva era sea armónica o violenta. Lo que nos espera es un acontecimiento global que a todos nos concierne. Nosotros, los delegados, continuaremos nuestro camino y cada uno intentará apoyar al cambio a su manera tradicional. Yo no hago planes para lo que viene. En todo lo que hago, confío solamente en las señales interiores que el Padre Sol me da en mis meditaciones. Ellas me conducen al otro lado del Océano Pacífico. ¡Qué impresionante! Por primera vez contemplo la inmensa cima del Himalaya. Para nosotros, los pueblos antiguos, las montañas son los primeros templos de la tierra. Siento que en estas montañas del Himalaya, desde hace siglos se medita y se llama la energía del corazón. Durante mucho tiempo vivimos en un mundo fuertemente dominado por la razón del ego. Para comenzar el nuevo tiempo, necesitamos la energía pulsante del corazón y de esta forma encontrar nuestro balance. Dharamsala, en el templo de los exiliados tibetanos, tomo parte de la oración de la tarde. Siento aún la herida abierta de este pueblo. Al igual que mis antepasados, ellos también vivieron el destino de una invasión violenta. En la antigua cultura solar de la India, los primeros centros de energía estuvieron al aire libre, en la naturaleza. Aquí, en uno de estos centros de energía, se encuentra el templo hindú de Ilora, el que ha sido esculpido en las rocas. En este sitio, siento todavía la energía de entonces. Se debió haber trabajado intensamente con la fuerza de la naturaleza, ya que esa energía se ha impregnado fuertemente en el espíritu de la tierra. El espíritu de la tierra es como un espacio muy grande de la conciencia en el que se graban todos los acontecimientos terrestres. Qué lindo que el sacerdote del templo Shiva se alegre de conocer a un sacerdote de Sudamérica. Recuerdo las palabras que mi bisabuelo decía.
Como sacerdote del sol, caminarás muchas veces solo, pero en todas partes encontrarás familia. Este templo solar Soya fue construido como lugar sagrado del sol para que él tuviera aquí un hogar. En todo lugar donde se adoraba la energía masculina del sol, también había un lugar de igual importancia para la energía femenina del agua. El cuidado del equilibrio entre lo masculino y lo femenino hoy se nos ha perdido. Yo pido que lo femenino recupere otra vez su lugar. Continúo mi peregrinaje hacia otra de las significativas culturas solares. Al igual que los incas, la cultura egipcia también adoraba al sol como un ser vivo con espíritu. Sus pirámides son hasta hoy fuertes receptoras de la energía del sol, así como de otras estrellas. La conexión de la energía cósmica con la energía de la Tierra producía en las pirámides un campo de fuerza que los faraones utilizaban para recibir sabiduría por medio de la meditación. Esta forma de conciencia solar la entiendo muy bien, ya que es también el fundamento de mi vida espiritual. Desde mi niñez medito con el espíritu del sol, quien en sí lleva toda la sabiduría. De él recibo respuestas en forma de visiones o imágenes que aprendí a interpretar. Una y otra vez, el Padre Sol me muestra en mis visiones cómo los sistemas sociales quieren manipular a la humanidad. Muchos de los sistemas sociales de nuestro mundo nublan la vista, distorsionando la verdad de lo que realmente sucede. Estos sistemas nos separan del conocimiento sobre las grandes conexiones espirituales. Ahora es importante que mantengamos nuestro ser despierto. Aquí, en el templo Hathor, templo del amor y del nacimiento, tengo una clara visión. Esta me confirma que nos encontramos en un proceso de alumbramiento muy difícil. Veo lo que quieren hacer en este tiempo. Es una nueva tierra, una nueva humanidad,
una nueva conciencia global. Semanas más tarde, llego a la antigua tierra de los mayas. También los mayas fueron una cultura solar y maestros en calcular ciclos de tiempo. La pirámide Kukulcán representa un calendario. Aquí, los sacerdotes lograron reconocer ciclos de tiempos repetitivos por el movimiento de la luz solar sobre marcaciones en la pirámide. La profecía maya también nos habla del final de un tiempo. Los pueblos antiguos de Sudamérica creemos que la vida se desarrolla en ciclos de tiempo. Cada vez que termina un ciclo, nos encontramos al comienzo de otro nuevo, pero a un nivel superior en la espiral de nuestro desarrollo. Actualmente, muchos de nosotros sentimos el intenso impulso de fortalecer nuestras raíces y tradiciones. ¿Y los que hacen todavía ese fuego? Se está retomando. Algunos grupos han estado viendo de que esto todavía que se ha perdido. Que pueda retomar de esta manera, resucitar. Esto es importante, pues un pueblo sin raíces no puede crecer hacia un nuevo tiempo. Para que una nueva tierra pueda nacer, muchas de las dañinas estructuras políticas, sociales y económicas tienen que rehacerse o renovarse. Es tiempo de purificación. Lo que sucede a nuestro alrededor también pasa en nuestro interior. Hoy se necesita de la valentía para abrirnos a esa purificación y así dar espacio a la transformación en nosotros mismos. Feliz. Después de un largo peregrinaje por varios continentes, regreso a Sudamérica, al centro del antiguo reino solar de los incas, el Tahuantinsuyo. El Perú actual, así como también Ecuador y Bolivia, fueron parte del reino inca de aquel entonces. Regreso al lugar de mis raíces.
siento que empieza la parte más importante de mi peregrinaje. Como toda cultura solar, los incas también se sentían parte de una gran unidad viviente. Ellos se veían como hijos del Padre Sol y de la Madre Tierra, como una manifestación de luz y materia. Ha sobrevivido muy poco de la verdadera sabiduría inca. Después de la destrucción del Reino del Sol, nuestra historia fue escrita por cronistas europeos. Lo que quedó fue una interpretación que proyecta una falsa imagen de la historia. Este lugar me recuerda a mi niñez en Ecuador, donde mi bisabuelo me transmitió la tradición del sacerdocio solar. Tenía apenas 13 años cuando él me envió a una región de bosque montañoso en el cual pasé mucho tiempo solo. Aprendí a hablar con el espíritu del árbol, con el de la montaña, con el del río, con el de los animales. Todo en la naturaleza tiene espíritu y reacciona ante el afecto de la misma manera como lo hace el ser humano. La naturaleza es para mí todo, mi familia, mi escuela y mi templo. Rufino me espera este día. Yo observo que en el mundo hay muchas industrias, hay mucha gente inconsciente, personas inconscientes, que están enfermando a nuestra Madre Tierra, que le están causando un daño. Por eso que se manifiesta de una forma muy drástica a veces, con los tsunamis, con los huracanes, con las erupciones volcánicas, con los terremotos, los temblores. Quiere expresar algo en un tiempo de frialdad, donde el humano, el corazón se le ha enfriado, donde la humanidad se ha puesto duro de sentimientos. Esta mentalidad que nosotros lo tenemos, ya se ha tergiversado. No hemos sido obedientes con la ley de la naturaleza. Estoy conmovido. Tengo la necesidad de estar cerca de la Madre Tierra y por eso visito la puerta de Amaro Mur. También esta puerta pertenece al tiempo lemuriano. Las leyendas cuentan que ella puede permitir el acceso a otra dimensión. Un petroglifo, un símbolo muy antiguo, me dio hace algún tiempo una pauta muy importante. El espíritu de la tierra, representado aquí como una serpiente, puede ser contactado a través de esta puerta.
Madre Tierra también quiere continuar su desarrollo, pero le es difícil. Sus heridas son muy grandes. No solamente le causamos daños físicos, también le herimos con los pensamientos y sentimientos desarmónicos que enviamos a la conciencia terrestre. Pachamama shungu kunawa runaya kemaka tunaya. Oya, unga kuna, unda shungu, owai. Perdónanos, Madre Tierra. ¿Qué podemos hacer por ti? Espíritu de la Tierra me da a entender que la humanidad tiene que decidir si vamos en armonía con el planeta hacia el nuevo tiempo. El corazón de la Madre Tierra sanará si los humanos curamos nuestro propio corazón. ¿Qué significa Pachamama? Para explicarles sobre la Pachamama, tengo que explicarles también sobre el Huiracocha. Huiracocha se supone que está durmiendo en el cosmos, en el todo y nada. Es un espíritu, el grande, el gigante. Duerme. De repente en su sueño quiere verse. Entonces empezó a moverse en su sueño. Y así crea los puntos cardinales. De repente observa que en su mano está el fuego. Y de repente le quema y en la otra mano crea el agua para equilibrar. Y ve que está en el espacio, en el aire. Y así mismo crea la tierra para no caer. Y en ese momento pulsa su corazón tan fuerte y empieza a ver de felicidad y se ríe y ve cómo nace de él con el último elemento, o sea, el corazón, el amor, nace de él la Pachamama, la naturaleza. Madre Tierra es un planeta único. Ella nos da la posibilidad de vivir la dualidad para crecer espiritualmente. Mi bisabuelo decía siempre, el camino hacia el gran espíritu se hace por medio de la Pachamama. La vida es hermosa, pero a veces difícil. Todos nos encontramos en un largo peregrinaje
desde nuestro nacimiento y a través de muchas vidas. Ese caminar es para aprender el trato armónico con todos los seres. Esta es nuestra tarea fundamental en la vida, especialmente en el tiempo de cambio. Sorprende un suceso muy especial. Se me aparece un cóndor, ave que simbolizaba la fuerza en el reino inca. Le saludo y me pongo en contacto con su espíritu. Dice que mire hacia atrás. ¿Qué me quiere decir con esto? Entonces lo entiendo. La sanación empieza en el corazón, confrontando nuestro pasado, cicatrizando nuestras heridas. Durante casi 515 años, nuestra cultura ha sido entroncada. Nos duele todavía. Nos duele sentir que esto es la herencia que nos dejaron los europeos. La herencia es una confusión total, una confusión en nuestra propia identidad. Confusa, porque nos han cortado lo que era la cultura y nos han tratado de incluir nuevas ideas. Confusa, porque por una parte adora a la religión católica, como los obligaron en esa época los sacerdotes españoles. Por otra parte, en su sangre lleva la adoración a la Pachamama, el amor hacia el cosmos, hacia el Huiracocha, hacia el sol. La Iglesia Católica, él no reconoce la culpa. Todo está bien para ellos. Ellos han cumplido, dice, con la ley de nuestro Señor. La inteligencia no ha sido para dominar a su prójimo. Padre Sol me ha dado un mensaje. Es tiempo de revivir nuestros rituales sagrados. He pensado mucho al respecto y he decidido darle su puesto a la antigua ceremonia del fuego solar. Esta forma de ceremonia estuvo prohibida por la Iglesia Católica bajo la amenaza de pena de muerte. Antes de este gran acontecimiento, aclaro mi espíritu por medio de un ritual de purificación en el lago Titicaca, el mar de los Andes. Nuestros antepasados sabían que este lago de aguas tan frías tenía una magia muy especial. De repente, aparece un poquina, el protector del lago.
Es una buena señal. Estoy listo para la ceremonia. Haré la ceremonia con la comunidad Lupac Aymara en el lugar de energía de este sitio. Esta comunidad ha sido muy allegada a los incas. Las ceremonias juegan un papel importante en mi vida. Ellas son como una forma de lenguaje para comunicarme con las fuerzas del mundo espiritual. Fuego era un acontecimiento muy poderoso. Cientos de personas se reunían en tiempos difíciles para pedir ayuda al Padre Sol. Estas ceremonias eran la fuente de nuestra fuerza. Ellas formaban nuestra identidad y nos daban poder. Esto lo sabía la Iglesia. Eros, bienvenido a nuestro templo. Preparamos las ofrendas para el Padre Sol. Cada uno deposita en las hojas de coca su oración. Nuestra sabiduría dice que las hojas de coca tienen la capacidad de grabar oraciones en ellas. Un deseo para que los pueblos se unifiquen, la salud regrese, llegue la sabiduría y se lo respete. Y ya no haya más discriminación. Al igual que mis antepasados, ofrezco a este sagrado lugar palo santo encendido.
Montagua que a Shoa, Shoa Shenga, Shoa Ya Shenga. Pido al Padre Sol que se una con el fuego. El fuego arde con gran fuerza. La energía del Padre Sol está presente. Entrego el amparo del fuego solar, las hojas de coca con nuestras oraciones y ofrendas. Estoy a la expectativa. ¿Qué respuesta me dará el Padre Sol a las peticiones de la ceremonia? Mantengo mi fuerte esperanza por un feliz cambio. El sol nos iluminará y empezará un tiempo dorado. El sueño que tenemos nosotros y que nuestros antepasados ya lo vieron. La gran armonía, el gran Pachaini. Hermanos, ¡ayaya munayshungo Pachaini! El cambio global empieza en el corazón de cada uno de nosotros. Ahora recuerdo el mensaje de Wiracocha, quien vino hace miles de años en forma de hombre a la tierra. Él era nuestro gran maestro, como en otras culturas, Buda, Cristo, Mohamed o Kukulkan. Aquí, en el lago Titicaca, Wiracocha habló al pueblo en un tiempo de confusión y caos. Nos recordó una verdad universal que decía: todos somos hijos de la gran luz y que nuestra verdadera naturaleza es brillar como el sol. Todos llevamos en nuestro interior un sol que con la fuerza del corazón podemos despertar. Nuestro sol interno es la puerta hacia la ilimitada sabiduría de nuestro espíritu. Si lo despertamos, rompemos la niebla de la inconsciencia. Somos la generación que tiene que lograr el cambio hacia el nuevo tiempo. Hasta aquí hemos vivido una pubertad, pero ahora ha llegado el momento de madurar. Para nosotros, esto no es posible sin la sabiduría de los antepasados. Creo que es tiempo de visitar el espacio del pasado. Para esto, construye un círculo de piedras, como me enseñó el Padre Sol. Este círculo representa en mi tradición al consejo de los abuelos del pasado. Cada piedra es un abuelo amauta,
uno de nuestros sabios maestros. Cuando toco las piedras, les envío un mensaje. Su nieto quiere visitarles y aprender de su sabiduría. Me siento bienvenido y entro en el espacio de los antepasados. Tengo la sensación de ser guiado al Intihuatana, al centro ceremonial en todo templo inca. En la mitad del Intihuatana se encontraba un gran cuarzo sobre un disco de oro. La fusión de estos dos elementos creaba un campo de fuerza en el cual los sacerdotes incas podían comunicarse intensamente con la luz. Para esto, ellos miraban por un instante al sol y por los ojos recibían la luz, dejando que en su interior hiciera efecto. La práctica diaria energetizaba el cuerpo y el alma y los mantenía saludables. A través de la comunicación con el sol, los incas pudieron también reconocer las grandes conexiones cósmicas. Por esto, en su cosmovisión se dice que detrás del Padre Sol actúa una fuerza mucho más poderosa, el Sol central en el corazón de nuestra galaxia. Alrededor del Sol central gira muchos sistemas solares, también el nuestro, con sus planetas. El Sol central se comunica con todos estos sistemas solares por medio de los impulsos que envía. Al final de este año cósmico, el mensaje que transmite a todos los sistemas solares es de circular algo más hacia el centro, hacia la gran luz. Nuestro planeta Tierra está recibiendo una frecuencia vibratoria muy intensa. Esta intensa vibración nos motiva a ser más sensitivos. Los impulsos de renovación vienen cada día hacia nosotros por medio de los rayos del sol. En estos rayos hay mucha información grabada que pueden desarrollar nuestra conciencia. Me conmueve ver cómo Machu Picchu fue integrada con armonía en la naturaleza, sin destruirla. En esta ciudad templo de los incas se enseñó la ciencia del sol, también la sabiduría de la luna
jugó un papel importante. Muchas sacerdotisas vivieron aquí e investigaron la influencia maternal de la luna en los ciclos de la naturaleza. El saber femenino trajo el entendimiento de las leyes de la naturaleza. Los incas hablaban con las plantas, les cantaban oraciones y las honraban como regalo de la madre tierra. En el cultivo de plantas, los incas emplearon formas femeninas que irradian una energía propia, como las terrazas de Moray. Las terrazas de cultivo de Moray tienen forma de útero, que con su energía de fertilidad ayudaban al cultivo de nuevas variedades de papas y maíz. Yo sé que tan solo el deseo de trabajar junto a la naturaleza abriría caminos inesperados en muchas áreas. También con el buen trato del agua. El agua traba toda energía con la que entra en contacto. Es por eso que ella puede cargarse conscientemente de ciertas cualidades. Aquí en Tipón, los incas dieron al agua una calidad curativa, conduciéndola por canales que se basaban en formas y medidas sagradas. De nuestra madre Cocha, madre agua, aprendemos que toda la vida se da en ciclos y que nada desaparece. En nuestra cultura creemos que venimos y nos vamos, que nacemos y morimos. El ser humano es como la flor de la vida. Si un día se marchitan los pétalos, quedan las semillas que continúan viviendo. Nuestro cuerpo puede morir, pero no nuestro espíritu. Los niños de la región me han llamado porque han encontrado un curiquingue que acaba de morir. Mariano está viejito y se quiere despedir. Quiere irse al mundo de los espíritus. Aquí, donde brilla el sol. Aquí, aquí. A ver, cabe en un huequito. Él es también nuestro hermano. Y como nuestro hermano hay que amarlo y enterrarle con mucho respeto. Eso. Todos van a poner la mano debajo, así como yo. Ponga. Eso. Lo vamos a entregar a la Madre Tierra. Su cabeza, su mundo superior, debe estar siempre hacia el sol. Para que siempre su espíritu sienta el calor. Mira. ¿Ya? Y lo vamos a poner. Y desearle
cosas lindas para su nuevo mundo, su nueva vida, en su nueva reencarnación. Y ustedes empiecen a cantar, ¿sí? Sí, sí. Mapunchito, machurista, te quiero a tu cusiri. Mapunchito, machurista, te quiero a tu cusiri. Guasita, tachurista, condorcita, churadisma. Hola. Con un tono, queremos acompañar al curiquinga al cielo. A ver, igualitos. Ahora ya está con su familia, ya está feliz, ¿ya? ¿Se escucha? Las aves están conversando y hablando lo que hacemos. ¿Ya? Ahora con las manos hacia arriba. Ahora hay que darse un abrazo todos. A ver, en vez de estar así, hay que abrazarse. Fuerte, fuerte, abrazo. Ahora, para mí, la muerte de un ave sagrada ha sido siempre una advertencia. Presiento que me espera algo difícil. Corazón del cielo, corazón de la madre tierra, Apujun Tixe Huayracocha, autorízanos para poder dialogar con nuestros abuelos incas de Maico Capac, de Mamacolla Mamahuaca. Y de pronto, nuestros antepasados se comunican. Ellos me dan a entender que miles de almas incas están presas en el dolor debido a su muerte cruel. Estas almas quedaron penando en el aura de la tierra y no es fácil para ellas reencarnarse en una nueva vida.
también están molestas porque la explotación de nuestros países todavía continúa. Pensamos que ya terminó ese tiempo, pero si observamos, siguen todavía de otra forma esclavizándonos. Solamente que sin cadenas. No es así que solamente los países industriales deben tener derecho a sentirse bien, a ser ricos, mientras que la mayor parte de este mundo sufre de hambre. Ellos predican de los derechos humanos. Ellos predican de la paz. Ellos predican de tantas cosas. Y hasta ahora nos siguen haciendo ese daño. Va a llegar el momento en que todo regrese, la armonía del pasado regrese, y está muy pronto. Veo el encuentro con las almas de mis antepasados como una respuesta del Padre Sol a la ceremonia del fuego solar. Solo hay un camino. Para que sane el corazón del pueblo, tienen que curarse las heridas de los antepasados. Pero ¿cómo? Continúo mi camino y busco una de las pocas comunidades incas sobrevivientes. Sanar al pasado es una tarea muy grande que nosotros, los descendientes, debemos resolver juntos. Rezo a las poderosas montañas que me muestren el camino hacia el lugar apartado donde viven mis hermanos de la comunidad Queros. Más que nunca veo claro cómo heridas del pasado que no han cicatrizado nos influyen y nos bloquean. El dolor no curado atrae como un imán, una y otra vez, un nuevo dolor, un nuevo problema. Después de la invasión hasta ahora, se ha esperado una palabra de disculpa o de reparo, pero jamás ha llegado. Sin embargo, nosotros queremos liberarnos y cambiar el pasado. Yo solo veo una posibilidad. Quiero intentar, por medio de una ceremonia del perdón, liberar a los antepasados
y alcanzar de esta forma la paz para nosotros. Nos encontramos por primera vez. Mi nombre es Ñaupani, Ñaupani Puma, de los incas también que vivieron en Ecuador. Esta es una señal sagrada, es un reencuentro. Los hermanos de Ecuador, Sudamérica, los hermanos de Perú, con la misma raíz. Y tratamos de reunirnos después de tantos años, la mirada del Padre Cielo, para hacer una ceremonia. Sagrada para que me ayuden. Kunan, no panches, si está. Compañero, un chispicuado, un chan, ya vamos con nuestra. No pasa en chat, en San Juan, en Pacífico, nada, aquí, en el mundo, en el país, en el Cuba, en el Cuba, en ti, pues es más, de paciencia. Aquí, algunas familias queros sobrevivieron a casi 5.000 metros de altura bajo un intenso frío. De mi comunidad, muy pocos quedaron. La mayoría de los pumas tarpuntay murieron huyendo de los españoles hacia la selva amazónica. Es un momento emocionante. Tengo el sentimiento como de haber llegado a casa. Continúas el consejo de mujeres y la chamana del pueblo. Las mujeres aceptan la ceremonia con una oración cantada. Larun ko na pitak panyan pilok in pitak samta wara wara panyanusta no kanis tadi makin Spanya kasyan panyan makiyo kasyan luk in makiyo kasyan
resto de ella que apo. Tienda hasta en Anquina, mana aquí te impunches a alguien tacho, rupayan, rupayas papsian, canta ropuche mana, no hay ñaupa antes tiempo con la hinacho. Entiendo que en este tiempo de cambio, la vida nos quiere preparar para que volvamos a encontrar el equilibrio. Por eso, lo que se encuentra en la oscuridad sale cada vez más a la superficie para ser aclarado, tanto en lo personal como en lo global. El día de la ceremonia ha llegado. Mi largo peregrinaje me ha preparado para este gran momento. Espero que todos estemos preparados. Todo está relacionado entre sí, así como cada acto repercute en el todo. Es por eso que cada curación que experimentamos ayuda a sanar el corazón de la tierra. Recibo las oraciones para la ceremonia. Santa Tere Pachamama, que se llama Somata del Paxoso, ahí está el papel. Grandes fuerzas del cielo, invoco su ayuda. Vengan con su energía de purificación y curación. Es un milagro. En pleno periodo de sequía, el cielo responde con una lluvia mágica. El agua del cielo viene para lavar y liberar las lágrimas de nuestro pasado.
siento que empieza la liberación. Estoy tan agradecido por esta gran ayuda del cielo. Las oraciones fueron escuchadas. El corazón de la Madre Tierra alcanzará un alivio. El agua del cielo y el arco iris nos muestran el camino hacia lo nuevo. La conciencia del nuevo tiempo es el amor universal. Confío en que todos podamos alcanzar esta conciencia. El cambio está en nuestras manos. Nosotros somos el tiempo del cambio. El Pachacútec. Ayayahao.